¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Círculo Mágico de Dorí. Empezamos el año, empezamos la temporada de 2016. Espero que os hayáis pasado unas Navidades estupendas, con la familia, llena de felicidad y de armonía. Bueno, pues vamos a empezar el año con un programa de lo más interesante, de lo más mágico, de lo más espiritual. Porque hoy tengo en el programa nada más y nada menos que a la número uno del mundo. Y como decimos, la número uno del mundo mundial. Es la medium Marilyn Rosne, es canadiense. Ya veréis que en el reportaje hablamos de que nos conocemos desde hace pues como 25 años más o menos. Y en un congreso que ha habido en Nerja, de mediunidad, estaban los mejores medium del mundo, pues yo quería empezar el año con un programa pues como Dios manda, como se suele decir, y sobre todo el Círculo Mágico de Dori, sabéis que es polifacético, que viste como me despedí el año con Encarnita Polo y los villancicos, y hoy tenemos y vamos a hablar de mediunidad, con la mejor medium del mundo. Ya veréis la entrevista que le hice. Y luego tendremos una segunda parte, que esa no se la pierdan tampoco, porque a la segunda parte ella conecta con los espíritus, es decir, con la gente fallecida, y allí, en vivo y en directo, a la gente que estaba en el congreso, que estaba a tope. Esto lo organizó el foro ACE, y éramos 350 personas en todo lo que era en todo lo que era donde se celebró, que fue en el Ayuntamiento de Nerja. Pues allí ella también hizo directamente los mensajes con los difuntos. Bueno, pues este programa no se lo pierdan, pero antes vamos a hablar de las cartas que recibo, que he recibido muchísimas, sobre todo mi consulta. Cuando voy a la consulta, mucha gente, Doris, hay malas energías en mi hogar, hay gente que me envidia. Siempre están preocupadas por todas estas energías que en el entorno hacen que las cosas no nos vayan bien, que estemos mal, y sobre todo siempre me piden cómo puedo limpiar la casa de malas energías, cómo puede haber paz y tranquilidad en mi casa, qué puedo hacer, Doris. Bueno, en el programa anterior ya visteis que hablé de una esencia de romero, que eso se friega el suelo con esa esencia, se lava la casa de dentro hacia afuera. Se tira y esa esencia hace que en el entorno familiar, sea en una tienda, sea en nuestra casa, que sea el lugar donde habitamos, limpia la casa de malas energías. Pero independientemente de eso, hay que encender una vela, porque cuando se enciende una vela es que Dios está presente. Y depende la vela de qué color tiene esa energía o ese poder para limpiar de malas energías. Limpiar nuestro aura, que nuestro aura es nuestra energía, nuestro espíritu, nuestra alma, limpiarnos de malas energías, y eso nos hace que se abran los caminos. Bueno, pues si queréis hacer algo sobre el tema, estas velas, que ahí lo pone el letrerito, vela para limpieza de casa, negocios y personas. Bien, pues son unas velas de plata. Se encienden tres velas de plata. Porque la plata representa a la madre, representa a la luna. La plata corta toda la negatividad. Todo lo que sea negativo de la persona o que esté en el hogar, todo eso lo limpia de malas energías las velas de color plata. ¿Por qué se encienden tres? Porque el tres es muy importante. El tres es un triángulo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como si fuera el triángulo. Y cuando se han encendido con cerillas tres velas, eso hay que hacerlo en viernes, se lee esta oración. Con el permiso de Dios Todopoderoso, prendo estas tres velas a la energía del cosmos y al Dios del universo, para que limpien mi aura. Ahí, cuando se dice limpiar mi aura, hay que decir el nombre, el primer apellido. O se dice limpiar también mi casa o mi negocio, se dice el nombre del negocio. Así que limpien mi aura. Decir nombre, casa o negocio, y que las energías negativas sean transmutadas en positivas. ¿Qué quiere decir? Que todas las energías negativas sean transmutadas en positivas, todo lo negativo en positivo.
Y ahí cuando se dice eso, se hace también la petición. Se puede pedir mentalmente todo, porque me ocurre esto, porque quiero que se quite todo esto negativo de mi vida, y se hace la petición. Y cuando se hace la petición, se dice al final, gracias por escucharme y que se cumpla su voluntad, que así sea y así será. Así que ya sabéis, con el permiso de Dios Todopoderoso, prendo estas tres velas a la energía del cosmos y al Dios del universo, para que limpien mi aura y que todas las energías negativas sean transmutadas en positivas. Se hace la petición, gracias por escucharme, que se cumpla tu voluntad, que así sea y así será. Pues esto es lo que podemos hacer para limpiar la casa y a nosotros mismos de malas energías. Bien, pues yo hoy, como el programa, Marilyn nos va a hablar en la primera parte, algo muy interesante que ya lo diré ahora. Yo quería en este programa hablar de lo que es el espíritu, de lo que es el alma. Yo, por ejemplo, últimamente también di una conferencia sobre vida después de la muerte, y hay cantidad de gente que le cuesta muchísimo superar una muerte. Y es porque nosotros, claro, estamos educados desde pequeño a que cuando alguien se muere, el luto, la desgracia, esto porque me pasa a mí, nos rebelamos contra Dios, pensamos que... A ver, el nacer y el morir es algo que está en nuestras vidas. Se nace y se muere. Eso es, vamos, eso está en nuestro destino. Nadie es eterno ni nadie se queda aquí para siempre. Por lo tanto, nos tenían que acostumbrar y educarnos en que estamos de paso, porque por ejemplo en la India y en todo lo que es Oriente, educan a las personas para que sepan que este cuerpo que tenemos, esto es temporal, y que el alma es eterna. El alma, que es nuestro espíritu, eso es eterno. Bueno, pues yo en mi consulta lo que siempre tengo mucha gente, de hecho hace unos días atendí también a una señora que en accidente de tráfico había fallecido un hijo, y claro, es muy fuerte poder vencer la muerte de un hijo, porque nosotros estamos preparados para ver fallecer a nuestros padres, pero un padre y una madre no está preparada para vencer, vamos, para poder vencer la muerte de un hijo, como si no fuera natural, eso está claro. Pero a pesar de todo eso, en Oriente dicen que este cuerpo que tenemos es temporal y que no sabemos si morimos joven o morimos mayores. Y es verdad, porque el cementerio está lleno de personas de todas las edades. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es que cuando alguien se va, a mí me gusta decir se marcha, más que decir la muerte, porque es como una condena a la muerte. Cuando alguien se va, tenemos que tener la fuerza suficiente para poder ir venciendo poco a poco esa ida. Porque en realidad se va, no le vemos más, pero en realidad no mueren nunca. Yo, por ejemplo, siempre hago, cuando doy una conferencia sobre vida después de la muerte, digo, ¿tú crees que los que decís vosotros que no han vencido la muerte, tú crees que han muerto? Y hago siempre lo siguiente, hago que cierren los ojos y que piensen en todas las personas que se han ido de su vida. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora en mi madre, estoy pensando en mi padre, que ya no está, en mi hermano Juan, en mi tío Lorenzo, en mi tía Catalina, en Fátima, que es una amiga, sobre todo en mi cuñada Soraya, que también murió en accidente de tráfico con 27 años. Y ahora mismo tengo los ojos cerrados, pienso en todos ellos y lo veo en los mejores momentos que disfruté yo con ellos, en todos los momentos maravillosos que estuvieron a mi lado. Entonces está claro que están en mí. Quiere decir, mientras nosotros lo tenemos en nuestro recuerdo, ellos siguen estando vivos. Por lo tanto, la muerte es que muere el cuerpo, pero el alma y el espíritu no. Y hay que hacer ese ejercicio, cerrar los ojos y pensar en la persona que no está y visualizarla cuando estábamos contentos con ellos, cuando íbamos al cine, cuando hacíamos un viaje, incluso con la risa, todo. No pensar en el momento de la partida y de cuando se han ido. Porque ocurre una cosa. Yo no sé si los que estáis ahí habréis visto la película Ghost. Bueno, pues la película Ghost, veis que
el espíritu del que muere no se da cuenta si ha muerto o no, pero sufre cuando ve que los que están aquí sufren. Por lo tanto, el hijo de esta mujer que yo atendí hace poco, él estaba todavía un poco atrapado porque con el dolor de no vencer su muerte no lo dejaban ir a la luz. Porque en realidad el destino del alma, el destino del espíritu de cada persona, es el espíritu, cuando se muere, lo que es el alma, lo que es el espíritu de la persona, el final del espíritu es la vida eterna, es el descanso eterno. Y el descanso eterno es porque tienen que ir evolucionando hacia la luz, porque cuando mueren es como cuando un niño nace, pasan por unas etapas y en esa etapa tienen que ir en ese viaje hacia la luz. Y si le tenemos atrapado porque estamos llorando, tenemos dolor, no aceptamos que se nos ha ido, no aceptamos su muerte, pues eso hace que su alma, su espíritu, se quede ahí como un poco atrapado y no evolucione hacia la luz. Así que, queridos todos, que vamos a hablar en este programa de esto tan interesante. Si queréis saber algo sobre el tema, por supuesto, escribirme o llamarme, contarme lo que queráis, porque esto es muy bueno tener y hablar de este tema tan natural para saber qué debemos de hacer. Así que por favor, intentar vencer cualquier muerte. Yo, fíjate, la última muerte que hubo en mi vida, que fue mi hermano, que murió con 64 años, joven, bueno, yo estuve a su lado todo el tiempo que pude, porque sabía que, bueno, seguramente que ya no estaría en nosotros, porque murió también de cáncer. Y cuando yo llegué al cementerio y lo enterraron, cuando salí del cementerio, miré hacia arriba, respiré profundamente y dije, hermano, vete hacia la luz. Yo estoy aquí y seguramente que ya nos veremos cuando a mí me toque irme. Porque una de las cosas que tenéis que saber es que cuando nosotros fallecemos y morimos, las almas se encuentran, nos vemos de nuevo. Así que tener esa esperanza. Bueno, pues voy a dar paso a Marilyn Rosner, la medium número uno del mundo. Y en esta primera parte ella me habla sobre los conflictos bélicos que hay ahora, sobre la crisis que está pasando el mundo, sobre el terrorismo este islámico. Y además hablamos también de muchos grupos de oración que hay en el mundo luchando por la paz. Ella me dio la cifra de todos los grupos que estamos luchando y, por supuesto, orando por la paz. Vean este reportaje, que es muy interesante, sobre mi amiga Marilyn Rosner, la medium número uno del mundo. Hola, buenas tardes. Hoy es uno de los programas para mí más, pero muy interesante, porque llevo mucho tiempo conociendo a la entrevistada de hoy, 20 años que nos conocemos. Ella es Marilyn Rosner, se considera la medium más importante, número uno en el mundo. Estamos en Nerja, se celebra mañana un congreso y he venido aquí al parador, el parador de Nerja, donde vamos a hacer una entrevista con ella, y la ilusión de mi vida era tener en el programa a esta amiga mía, Marilyn Rosner. Marilyn, bienvenida al Círculo Mágico de Doris. I am very, very, very happy to be with you, Doris. Está muy, muy contenta de estar contigo hoy. You have been a very, very special friend to me for 20 years. Muy especial para ella desde hace 20 años. And I have seen the wonderful work that you have been doing for so many years with humanity. Es el trabajo tan bueno que has hecho durante años para la humanidad. And of course, we hope that one day we will welcome you into Canada. Y espera que algún día te pueda recibir en Canadá. Yo en el programa El Círculo Mágico de Doris me comprometo desde ahora que yo tengo que ir a visitarte a Canadá y estar allí contigo un tiempo, y que tú me abras todavía las puertas esas de la mediunidad, que yo sí que normalmente las tengo, pero necesito de una maestra como tú.
Wonderful. Lo ha entendido todo perfectamente. Sí, perfectamente. Es que ella, viniendo ya a España 20 años, es que tiene que saber ya español. Otra cosa que no lo pueda expresar, pero bueno, para eso tenemos aquí, ella es de Madrid, y tenemos a una traductora, unos ojos preciosos, ya me he enterado que es Virgo. Bueno, pues vamos a la materia, al programa. Marilyn, el mundo está pasando unos momentos muy especiales, porque es increíble que desde que el mundo es mundo, las guerras siguen y siguen y siguen las guerras, y siempre están con conflicto el mundo. Una medium como tú, que eres receptiva, vidente, medium, receptiva, ¿qué tiene una medium que decirme? ¿Qué tiene Marilyn que decirme sobre este problema que hay ahora de este terrorismo islámico, de esta sin razón, de esto que no se puede decir Alá el más grande y en el nombre de Dios Alá se pueda matar? Eso es una contradicción, porque no puede ser guerra santa. Si es guerra, es guerra, pero santa no. ¿Qué me puede decir Marilyn sobre cómo ve este conflicto? As you have said, Doris, the world is in a very difficult situation. Como has dicho, Doris, el mundo está en una situación muy difícil. But we are at the crossroads. Estamos en un cruce de caminos. And crossroads means crisis, and crisis means change. Estamos en un cruce de caminos, y el cruce de caminos significa crisis, y la crisis significa cambio. And unfortunately, desafortunadamente, people have tried to hurt one another in a variety of ways. La gente intenta hacer daño a otras personas de muchas maneras. Anger, greed, hatred, jealousy. Odio, enfado, lucha. Yeah. And drugs and alcohol and prostitution. Drogas, alcohol, prostitución. And so what has happened is, y lo que está ocurriendo, it's like the negative force has spread all over. Y es que las fuerzas negativas están saliendo por todas partes. But there is so much negativity that this is going to cause the people from all nations, every walk of life, every philosophy, to gather together and to say, we are one in the Lord God. We are one in the Spirit. Y lo que esto va a hacer es que toda la gente de todo el mundo se una para trabajar hacia adelante. Es curioso, Marilyn, lo que me dices, porque tú sabes que soy astróloga. Yes. Estamos en la era de Acuario. A la era de Acuario está regido por Urano. Urano representa la amistad. Yo tengo esperanza de que lleguemos a la paz en esta era de Acuario, porque ya John Lennon escribió una canción que decía: imagínate un mundo sin guerra, imagínate un mundo sin hambre, imagínate. Y yo estoy convencida que en esta era de Acuario, todo este revuelo que hay ahora mismo, no sé si tú estarás de acuerdo en esto, que poco a poco va a hacer que todas las naciones del mundo se unan por la paz y que arreglen la paz, pero una paz sin violencia, una paz sin guerra, porque para conseguir la paz, si tenemos que entrar en guerra, eso ya no es paz. And that is our future, exactly what you've said. Es el futuro, exactamente lo que estás diciendo. There is only one creator. Solo hay un creador. In yoga, there is only one world of people, the world of all humanity. Solo hay un mundo, el mundo de la humanidad. And that we're all brothers and sisters. Todos los hermanos y hermanas. And that life goes on after death. Y todos, la vie après la muerte. Sí, la vida después de la muerte. Yeah. And the solution really is for everyone to understand life after death. Lo que realmente es necesario es que se entienda la vida después de la muerte. Because if we know life is eternal, if we know that we live after we die, porque si sabemos que la vida es eterna, que vivimos después de morir, we will not do terrorism, we will not steal, we will not kill, we will not be jealous. No vamos a tener guerras, no vamos a matar, no vamos a ser celosos. Because we know that we have to face ourselves after we die.
porque nos los vamos a encontrar cuando moramos. And you know, as you know, Doris, because you're so aware of the great scientists in medicine now, people like Dr. Raymond Moody, Dr. Evan Alexander, there are all kinds of doctors and quantum physicists who are studying this subject of life after death. Estamos aquí por un tiempo. But if we don't realize that we live after we die, then we feel we can hurt people. Y si no nos damos cuenta que vamos a vivir después de morir, es cuando nos hacemos daño. Está claro. Marilyn, yo la percepción que tengo es que en el universo se mueven dos energías. Está la luz y la oscuridad. Estoy convencida que llegaremos a esa paz porque, gracias a Dios, en la percepción que yo tengo, hay más luz que oscuridad, porque si hubiera más oscuridad que luz, el mundo ya se hubiera destruido. ¿Estás de acuerdo, Marilyn? If there's light and darkness, yes. She thinks that it's more light than darkness. Of course, of course. It takes just a little light to brighten up a dark room. Sí, es necesario solo una pequeña luz para iluminar una gran But oscuridad. There are certain things we must all do. There are certain things we must all do. Sí, hay algunas cosas que podemos hacer. We need to walk the direct path to God. Tenemos que andar el camino dirigidos hacia Dios. We have to realize that there is a God. Tenemos que darnos cuenta que existe Here Dios. We are in Nerja, so beautiful. No human being could do this. Nerja, en este sitio donde estamos en Nerja, la gente, los seres humanos no han podido hacer esto. We have to realize that we are all sisters and brothers. Y nos tenemos que dar cuenta también de que somos hermanos y hermanas. And we have to take personal responsibility to do the best we can. Y tenemos que tomar la responsabilidad de hacer lo mejor que podemos. We have to realize that yesterday is history, tomorrow is mystery. Tenemos que saber que el pasado es pasado y que el mañana vendrá. But this is the moment that we have. Pero este es el momento que tenemos. In yoga we say D-I-N, do it now. Sí, en yoga Don't se dice, wait until tomorrow. Hazlo hoy, no lo hagas mañana. And no matter what is happening, I have the faith because Spirit has shown me a world where people from all nations shall hold hands and they will say, we are one in the Lord, we are one in the Spirit. Y los espíritus se lo han dicho, que el mundo, que todos estamos juntos por Dios. Yes, we are one in the Lord, one in the Spirit. Somos uno con Dios y uno con los espíritus. Yo le quiero preguntar una cosa a Marilyn. Ella permanentemente viaja por el mundo. Ella sabe que en el mundo somos muchas personas que trabajamos por la paz, que hacemos una rueda de energía sincronizada, que rezamos por la paz. ¿Ella sabe de este, vamos a llamarle, grupo de gente por el mundo que trabaja por la paz? You know, ¿tiene conocimientos? There are groups all over that are praying for peace. Sí, que hay grupos por todo el mundo que están rezando por la paz. And there are so many groups. Hay muchos grupos. That the peace is about to happen. Que piensan que la paz And va a ocurrir. In the Bible it tells us. And in the Bible, Christian sí. Bible, it talks about 144,000 shall be saved. Uh-huh. Que va, en la Biblia ya se habla de que va a haber salvados. No, it says that 144,000 144,000 people 144,000 personas shall be saved. Que van a ser salvadas. Shall be saved. Sí, van a ser salvadas. Yeah, and that means y esto significa when there are 144,000 light groups on the earth. Quiere decir que son todos estos números, este número 144,000 groups. Grupos. Light groups. Grupos of light. De luz. Group of peace. De la, Then de that paz. Light shall spread all over the world. Que se va a extender por todo el mundo. And the 144,000 adds up to 9. 9 is the number of completion. Que este número, 144,000, suma 9. It adds up to 9.
And nine is completion. Es completion. Everything complete. Completo. Completo. Yeah. And the nine is connected to the nine power places on the earth. Y está conectado a los nueve places, lugares especiales on the earth, en la tierra. En la tierra. And that's connected to nine power stations in heaven. Y está conectado a nueve estaciones también en el cielo. Yeah. Bien, pues vamos a seguir una segunda parte. En esa segunda parte vamos a rezar una oración por la paz a los islámicos, a los judíos y a los católicos. Una oración metafísica para que estas tres religiones se unifiquen con esta fuerza de Malinin Rosne, esta gran amiga mía y medio. Esta segunda parte no se lo pierda, porque además de rezar esto a la paz, quiero preguntarle algo muy, muy importante a Malinin Rosne. Bueno, ¿qué les ha parecido este primer reportaje a Malinin Rosne? Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ahora damos paso a la publicidad y no se pierdan la segunda parte, que es increíble. Compartir mi don con todos vosotros para abrir un camino a vuestros deseos. En el templo del maestro Joao somos especialistas en quitar el mal de ojo, leer el futuro, hacer conjuros de amor o simplemente darte ese amuleto que cambiará tu destino. Ven al templo del maestro Joao y déjate sanar el alma. Más que una tienda, es un lugar donde encontrar todo tipo de amuletos y talismanes de primera calidad con la garantía de que han sido preparados y ritualizados con el fin deseado. Permíteme ayudarte y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales que te recomendará lo mejor para tu caso. Descubre conmigo el templo del maestro Joao, donde las fuerzas del más allá estarán de tu parte. Ya sabes, está a tu alcance el poder ser feliz. ¿A qué esperas? Además, si no puedes desplazarte o vives fuera de Madrid, recuerda que puedes pedir cualquier producto por teléfono. Te lo enviaremos a tu casa y te aconsejaré personalmente. Bueno, pues estamos en la segunda parte del programa. Esta segunda parte, os adelanto lo que va a pasar. Yo le pregunto a Marilyn, porque en el Congreso llega un momento que hay como, bueno, hacen mediunidad en directo. Yo me levanto y le hago una pregunta a Marilyn y ella me responde. Me habló de que había alguien allí, que era mi hermana. Yo evidentemente no tengo hermana, pero ella reconocí a mi hermana como una cuñada mía, que sí que le gustaban mucho estos temas, y la respuesta que me dio, se me pusieron los pelos de punta y es increíble. Y también luego, evidentemente, que veréis cómo ella va entre el público y le habla de cómo le vienen, como medio le viene difunto, le vienen almas, pues habla a los que estábamos ahí en el Congreso, que es el Congreso del Foro ACE, en Nerja. Bien, pues yo quiero seguir hablando, que en la primera parte hemos hablado del cuerpo, del alma, y yo también quiero hablar de un libro que yo tengo escrito sobre este tema, que se llama Mi ruta hacia el espíritu, ¿quién fui en otra vida? Experiencia en el camino de Santiago. Bueno, este libro, yo en el 1993 estuve haciendo el camino de Santiago, y ahí tuve las experiencias más grandes que he tenido también en mi vida. Porque ahí en el libro ya explico que yo estaba tomando y iba tomando
en ese camino espiritual, camino de Santiago, una esencia que son flores de Bach, que le llaman la flor de Bach de la visión. ¿Qué es la flor de Bach de la visión? Pues es que lo que es la glándula pineal, lo que es el tercer ojo, al tomar eso parece que efectivamente si eres receptiva, si tienes ese don, pues se fortalece mucho más y ves lo que muchas veces con la vista no puedes ver. Bueno, pues en este camino de Santiago y en este libro, que también tengo cantidad de fotos, me encontré con personas que tuvieron que ver conmigo en otra vida. Además, llega un momento que yo estoy haciendo meditación y percibo cosas que fueron también de otra vida y digo, Dios mío, la muerte no existe. Bueno, es súper, súper interesante. Yo quiero mostrarle alguna foto, sobre todo quiero mostrarle una foto del final, porque aquí al final tengo una foto. Ahí se pegan las hojas, así. Bien, y además este Camino de Santiago lo hice también, aquí al final hay una fotografía que está como, bueno, no se observará mucho, eso se observa más en el libro, pero efectivamente esa foto que se ve ahí, bueno, en esa foto hay dos arcángeles, hay unos ángeles alados. Y es que yo durante todo el Camino a Santiago iba invocando a mi ángel Anahuel, el infinitamente bueno, y yo creo que ahí, al final del libro, aparecieron en esa foto del final, que era en Finisterre, mi ángel, como para confirmarme, Doris, he estado contigo en este Camino de Santiago. Bueno, pues encontré a alguien que fue mi padre en otra vida, encontré a alguien que fue un esclavo en otra vida, fue esclavo mío porque en otra vida fui una patricia romana, encontré a alguien que también en otra vida yo fui un señor, un hombre que viví en la estepa rusa y también encontré a alguien, es decir, y además fíjate, a unos italianos, porque yo, vuelvo a repetir, que estuve en otra vida viviendo en Italia. Y se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿y quién te dijo que tú en otra vida fuiste así o no? Bueno, a mí me hicieron unas regresiones, cuando estuve en la India, yo hice un viaje a la India, me hicieron unas regresiones, en esas regresiones, una persona experta, un brahman en la India, me dijo lo que fui en dos anteriores vidas. Por lo tanto, este libro es muy interesante, porque ¿quién fui en otras vidas? Ahí supe que el alma no muere y que venimos muchísimas veces. Muchas veces la gente me pregunta, cuando yo hablo sobre una conferencia sobre reencarnación, gente me pregunta, Doris, ¿y cuántas veces venimos? ¿Cuántas reencarnaciones tenemos? Pues tantas veces como no te enteres en esta vida de que te vas a la otra vida sin enterarte para qué has venido. Porque el aprendizaje que tenemos aquí en la Tierra es saber para qué hemos venido y cuál es nuestro final. Es decir, prepararnos para no volver. Por lo tanto, se vuelve tantas veces como no te enteres que has venido, vamos, para qué has venido. Por ejemplo, hay gente que cuando se va al otro mundo, se va con depresión, se va no siendo feliz, se va con el coco lleno de historias que no han encontrado su equilibrio y su felicidad. Y si es así, el alma tiene que volver para ver si aprende de la vida que le toca vivir después, de aprender cosas para que cuando llegue el momento no tenga por qué volver. Porque, como he dicho al principio, el destino del alma es la paz eterna. Yo me estoy preparando para no volver, porque yo en este momento, si me tengo ya que ir, estoy encantada de la vida. Enemigo a lo mejor tengo, pero yo no lo reconozco, yo estoy encantada. Soy muy feliz, tengo una pareja que estoy estupendamente, me cuido mucho, viajo. En una palabra, yo si ahora mismo me tengo que ir, diría, bueno, pues adiós, pero he sido muy feliz y soy muy feliz en esta vida. Y eso es lo que tenemos que intentar, ser feliz, ¿eh? Ser muy feliz.
Bueno, pues como estamos también a primero de año, empezamos el primer programa del año. Yo todos los años también, a través del tarot esotérico astrológico, que es el que yo manejo, pues siempre hago las predicciones para el año. Vamos a ver este año cómo va a ser, qué me dicen las cartas de 2016. Ay, los políticos cómo están de revuelto. Bien, pues vamos a ver qué es lo que me dicen las cartas para el 2016. En este caso, veréis que muchas veces yo pongo 7 cartas, pero en este caso tengo que poner 13. Son 13 cartas porque 12 cartas son las 12 casas astrológicas y la última carta número 13 es como el resultado de todo. Entonces, cada carta tiene que ver con un planeta, desde Aries hasta Piscis, y cada planeta nos va a decir cómo va a ser el año, cómo van a ir las cosas, qué es lo que se ve en estas cartas. Yo recuerdo que en el programa de Velasco, que fue el año pasado, pues yo a mí se me va la fecha, ya predije de que el rey Juan Carlos, no nuestro rey actual, que iba a abdicar, y así fue. Vamos a ver este año lo que dice un poco en general, qué es lo que aparecerá en la política, cómo será el año 2016, sobre todo para España. Bueno, yo os invoco genios y planetas para que me deis una cierta combinación de los emblemas y me declaréis la verdad. ¿Cómo será el 2016 para España? ¿Qué nos depara el 2016 aquí, en España? Sabéis que España es Sagitario, porque cada país tiene también un signo, como por ejemplo Villamartín. Villamartín es Acuario. Saludo a mis paisanos de Villamartín. Ah, y tengo que mandar desde aquí también un mensaje muy importante. Un mensaje para mi tía Isabel. Mi tía Isabel me ve permanentemente. Ella le encanta, ella es de Villamartín y siempre, siempre me ve y está encantada. Yo sé que yo te estoy viendo y tú me ves. Claro que sí, tía Isabel. Sabes que te quiero muchísimo y que este año va a ser estupendo para nosotros. Sabes que viajo mucho y quería ir a verte más de lo que voy, pero bueno, ya pasaré a verte, ¿vale? Pero desde aquí te doy un saludo muy fuerte para ti y claro que te estoy viendo y tú a mí también me ves. Por supuesto que sí, tía. Te quiero, cariño, un besito y que tengas un feliz año. Bien, pues vamos a ver qué pasa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12 y 13. Bueno, pues parece ser que el año, porque la primera carta es Aries. Aries representa el planeta de la guerra, bueno, la guerra, los conflictos, porque Marte es el dios de la guerra y los desastres. Bueno, pues afortunadamente la primera carta no es muy de desastre. Hay cosas que se van a ir como arreglando en España. Sobre todo, parece ser que vamos a dar un avance más en el tema del paro, que las cosas van a ir mucho mejor, que puede haber mucho más trabajo, que hay algo que viene del extranjero que hará que, que haya mucho más finanzas en el país, que las cosas se arreglen también económicamente. A mí la primera carta me gusta, y la última también, porque es muy interesante la primera carta y la última. Bueno, la segunda carta corresponde a Venus, y Venus en la segunda carta tiene que ver con lo material. Y es curioso que efectivamente aparece nacimiento de algo nuevo. Por lo tanto, las cosas económicas en España, quizás los 3 meses bueno, van a ser los mejores, pero a partir de abril o así, las cosas van a mejorar muchísimo en España en el tema económico. La carta número 3 corresponde también un poco a Mercurio, que representa a los amigos, las amistades. Parece ser que donde va a haber bastante conflicto es los políticos, que no se acaban de poner de acuerdo. Seguramente que entre ellos habrán algún conflicto que otro, porque el 5 de bastos son obstáculos, y entonces veo obstáculos ahí relacionados con los políticos.
La carta número 4 representa los proyectos que tenemos y demás, y se ven muchos proyectos con el extranjero. Aparece de nuevo el extranjero. La carta número 5 es muy importante porque la carta número 5 corresponde al sol, y es curioso que ahí tenemos un sol, y esos son triunfos. Bueno, parece ser que efectivamente vamos a destacar en el extranjero por alguna circunstancia. No sé si es que en España se descubre algo que va a ser muy importante, un descubrimiento, y nos vamos a llevar el gato al agua, no sé qué tipo de descubrimiento, eso no lo sé, pero eso sería como triunfos, triunfo en descubrimiento de algo, o que efectivamente con nuestros países se va a llevar muy buenas relaciones. Y vuelvo a repetir que la economía de momento me sale bastante bien. La carta número 6 corresponde también a Mercurio, y Mercurio tiene que ver un poco también con el trabajo y la estabilidad. Y es curioso porque el 4 representa la solidez. Yo tengo la sensación que el año, a partir de mitad de año, todo lo que es el tema económico va a estabilizarse y va a ir muchísimo mejor. La carta número 7 representa también la justicia, y aparece la templanza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que es un momento justo para España, que efectivamente destacamos, vuelvo a repetir, no sé por qué vamos a destacar, pero destacaremos. 3, 4, 6, 7. La carta número 7, como he dicho, es también la justicia. Y hay una carta, 4, 4, 8, 9. Hay una carta que es la carta número 9, porque la 7 también nos habla de estabilidad, pero en la carta número 9 hay una cosa muy curiosa. La carta número 9 es los sueños que queremos realizar. Bien, cuando aparece la picota y aparece una carta del pasado, es que va a salir, bueno, hablando vulgarmente, va a salir mucha mierda de cosas que vienen de atrás, del pasado, porque la carta de la picota, que lo está recogiendo la cámara, la picota, si ustedes leen un libro de la lengua española, dirá que la picota es lugar donde juzgamos a los reos. Entonces, esa carta pertenece al pasado. Y esa carta del pasado es que va a salir muchas cosas que vienen de atrás, se van a descubrir muchas historias y va a estar muy movida en ese aspecto. Es como si en el gobierno, ya como para mitad del año, después del verano y demás, se descubrieran cosas y hubiera ahí mucho mogollón, como se suele decir ahora mismo. La carta número 10 corresponde a Urano. Urano representa las amistades. Entonces, en la carta de la Torre es como si hubiera que renovar un poco también la manera de llevar a España, es decir, la manera de gobernar. Como si ya se hubiera quedado obsoleto cómo se gobierna. Así que esa carta es que se dialogue, que haya gente nueva, que si tiene que ser un tripartito, un cuatripartito, o los partitos que sean, pues que lo hagan, porque habrá, a partir de esa fecha, habrá algún que otro problema o conflicto. 2, 4, 4, 8, 9, 10, 11. Bien, la carta número 11 corresponde también, el 8 de espada, corresponde a un conflicto fuerte que no se espera y que estas noticias a mí no me gusta dar desde luego estas noticias, pero bueno, sale aquí, yo no sé qué persona es un personaje muy revelante en España, no sé quién podrá ser. Pero el 8 de espada nos anuncia un fallecimiento. Este año, después, como en otoño, habrá un fallecimiento de alguien muy importante en España. Ahí queda. Bien, y no me gusta dar estas noticias, pero lo veo aquí en el 8 de espada. El 8 corresponde a Plutón. Plutón representa también muerte, y eso es que es un fallecimiento de alguien que es muy importante en España. Bueno, tenemos la carta de los enemigos, y es curioso porque en la carta de los enemigos aparece una mano, que aparece también el maestro, y eso representa que tenemos como protección para los enemigos, y que el tema de
terrorismo y demás, parece que se va a ir como venciendo, se va a ir arreglando todo y tenemos España como una especie como de protección, como que no va a haber grandes problemas en ese aspecto. La última carta me gusta porque la última, que la está recogiendo también la cámara, la voy a poner a esta cámara que la está recogiendo. Esta carta es muy, muy importante porque la carta número 13 es como el resultado de todo. ¿Y qué me dice el resultado de todo? ¿Veis que hay un caballo ahí? Y ves que hay ahí como un fuego. Bueno, pues esta carta es que vencemos los obstáculos que se van a presentar durante todo el año, porque esta última carta es el resultado de todo el año, que aunque hay cosas como siempre, altos, bajos, en fin, todo esto que hemos comentado, esta carta me gusta porque el caballo blanco con este fuego aquí es que vencemos los obstáculos, saltamos los obstáculos. Y este signo de arriba, que representa Marte, como la primera carta que también es Marte, representa que vamos a vencer dificultades. Entonces, el caballo blanco representa buenas nuevas. Será un año bastante bueno y nos estaremos preparando para ese próximo año que será muchísimo mejor. Por lo tanto, yo con esta carta diría que es un año como de transición, un año que tenemos que luchar todos porque España vaya hacia adelante, que así será, tendremos que colaborar todos, que habrá algunos conflictos evidentemente en los políticos, que hay cosas del pasado que van a salir y sobre todo esa noticia que no me hubiera gustado dar, pero que estaba ahí y que ahí está, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo rapidísimo, rapidísimo. Pues ahora sí que vais a ver algo interesante también de esta mujer, que yo creo que es la primera vez que puede o ha salido en algún programa, pues yo no lo he visto muchas veces, pero bueno, como me dieron permiso en el foro ACE de poder grabar lo que fuera, pues la grabación hicimos de cómo Marilyn Rosne hace esto con los difuntos, es decir, conecta con los difuntos. Vean esta segunda parte, la pregunta que yo hice a Marilyn, la respuesta y los mensajes con los difuntos. No se lo pierdan. Hasta ahora. Soy Doris y me gustaría a Marilyn Rosne preguntarle si ella, en estos momentos, supongo que ella como buena medium, podrá visualizar si me acompaña alguien del mundo espiritual, alguien fallecido ya de mi familia. I always see colors. Siempre veo colores. And I hear the voices. Y escucho las voces. I have known Doris for about 25 years. Conozco a Doris. Gift last night when she came to the hotel. Qué maravilloso regalo fue cuando ayer vino a verme al hotel. And so of course I see many souls around here. Veo muchas almas a tu alrededor. But Doris, I have a strong sense. Pero Doris, tengo una gran sensación. Your own work. Que tu propio trabajo está a punto de cambiar, que va a cometer un gran cambio. Opening, que hay una nueva puerta, una nueva oportunidad. In terms of que writing, es, in terms que of tiene teaching. Que ver con la escritura, con la enseñanza. And I know you. Y sé, te conozco. And I know your husband. Conozco a tu marido. But when I saw the two of you last night. Pero cuando os vi ayer por la noche a los I dos. I could hear a spirit doctor say. Pude escuchar a un doctor espíritu decir. That you're destined to be on this earth a very long time. Que estás destinada a estar en la tierra durante mucho because tiempo. Because there is so much more that you have to do. Mucho más que tienes que aún hacer. And of course, I see your sister. Y por supuesto que veo a tu hermana. And she comes with tremendous love, and she thanks con, you con for all that you did to help her. Y te da las gracias por todo lo que hiciste para ayudarla. But she says she knew she was going pero to die. Pero ella dice que sabía que and iba she was a morir. Not afraid. Thanks no tenía to your miedo. Teaching. Gracias a tus enseñanzas. God bless you. Que Dios te bendiga. Ay, ya, gracias. Y le gusta divertirse mucho. So are we ready? ¿Estamos preparados? The first person I la primera persona to, a la que quieres hablar, ¿quieres recibir un mensaje? Sí o no, I need your voice. Sí. Yes or no.
As I'm very much in your vibration, estoy muy en tu vibración. I see a man who stands behind veo un hombre detrás de ti. And I want to speak about your father, quiero hablar sobre tu padre, por favor. And I want to tell you quiero decirte that your father for many que tu padre years durante had muchos años in the right tenía muchos problemas en el de derecho right rino, over here, en el riñón derecho. Talk to me, yes. Habla a mí. Yes. Sí o no. Yes. Sí. And I want you to know that very often you have been feeling muchas something veces tú también over has estado sintiendo algo en el lado derecho. And when you feel that, y cuando say lo sientes, hello, papi, and your father will saluda answer a tu papá y él te saluda. I see a calendar date over your head. Veo un calendario sobre tu I want to go to September 14. Quiero ir a septiembre, 14 de septiembre. 2010. A las 20, a las 10 de la ciudad, hace 10 años, hace 5 años exactamente, hubo un gran cambio en tu vida. And I want you to know that a new door is opening for you. Que se está abriendo ahora mismo una nueva puerta. And I want to say God loves you. Y quiero decirte que Dios te quiere. May I talk to this man? ¿Puedo hablar con este señor aquí? Por favor, contesta sí o no. As I'm very much in your vibration, estoy en tu vibración. I see a lot of movement around you. Veo muchos movimientos a tu alrededor. And I want to say that you're getting ready to reorganize something. Quiero decirte que te estás preparando para reorganizar algo. Where you live now is okay, but that's donde not vivías where antes, pero no es donde vas a seguir viviendo. I also hear también Spirit escucho the move is going to work al Espíritu very, decir very que el movimiento, well. Que la mudanza te va a venir fenomenal. Sir, I want to tell you something. Quiero decirte algo, your señor. Mother is tu madre, very close to you. Tu madre está muy cerca de ti. Y te está diciendo que te diga que cuando tú eres un niño que querías ser un sacerdote. ¿Me escuchas o no? Y hay dos sacerdotes detrás de ti y te están vigilando y observando. Y puede que no se lo cuentes a los demás, pero estás muy cerca de Dios. Tu madre te dedicó a la Madre María y por eso siempre estás protegiendo a los demás. Sir, I hear your mother calling. She tu madre está says diciendo, there was someone by the name of Carlos. Había alguien someone el nombre by the de name Carlos. Of, you understand me? Me let's give escuchando. God some praise and glory. Para hablar contigo, sí o no? Sí. Necesito que me digáis sí bien claro, fuerte. I just saw a lady with you. Acabo de ver una señora contigo. And I want to speak about your grandmother. Quiero hablar sobre tu abuela. And I want to tell you y that quiero decirte que she's from your father's side. Es de parte de tu padre. And there was a lot of trauma in the life of your father. Había mucho trauma en la vida de tu padre. You understand me? ¿Estás escuchando, yes. Sí o no? And your father was not able to tell you no fue capaz de what decirte had really happened lo que le había ocurrido a él. And your grandmother says y tu abuela dice that you have had a lot of challenge with que has tenido muchos desafíos con el amor. Muchas parejas, mucho. And none of them were good. Do you understand? Y ninguno de ellos valió la pena. ¿Lo entiendes? But you're going to have a good one. Pero vas a tener una buena. But not quite yet. No demasiado pronto. The first two are not going to work. Los dos primeros no van a funcionar. So don't waste your time. No pierdas el tiempo con ellos. The first one will. La tercera va a funcionar bien la pareja. Y esa es la verdad. Quiero hablar con esta señora. There is so much energy around you. Hay mucha energía a tu alrededor. Because you have been blessed with the gift of healing. Has sido dada el don de la curación, de la sanación. But you have not been using enough of pero your no gift. Has estado utilizando tu don. And I want to tell you something here. Y quiero decirte algo, querida. Although you're a young, beautiful woman, aunque eres una joven bella, you have gone through many years not loving yourself. Has pasado muchos años no amándote a ti misma. More specifically than that. Más claro que eso. There is a man with you. Hay un señor contigo. And he made a y se cometió el suicidio. Oh, but he is okay. Pero él está bien. And he says to tell you, dear, y dice que te diga que hubo un tiempo en tu vida que tú no querías vivir tampoco. You understand that. ¿Lo has entendido? But God has a calling on your life. Pero Dios te ha llamado. And from today on, y a partir de este momento you're going to say, yes, God, vas a decir, sí, Dios, you. Yo te voy a seguir. And from today on, y a partir de este momento vas a tener un propósito en tu vida. Hay un gran don en ti. Dios te ha dado un gran don. Que Dios te bendiga. ¿Puedo hablar contigo? Sí. Cógeme a mí mientras ella habla, cógeme a mí también. Mientras ella habla, me coges a mí. ¿Por qué? Aquí dirijo la grabación. Porque eres una perfeccionista. Hay un hombre contigo. Y viene en forma de hermano. Like a brother. Viene como un hermano. To your father. Estaba conectado a tu padre. And he's
y dice que te diga that where you are living now is okay, donde vives ahora está bien, that's not where you're always going to pero live. No vas a estar ahí toda la vida. Lady, I want to tell you, señora, quiero contarte, you have had a tremendous fear, has tenido un gran miedo and you're afraid that something seriously negative is going y tienes to miedo de que algo seriamente grave te vaya a ocurrir. ¿Has entendido? But I can tell you pero puedo decirte en nombre de Dios que eso no va a pasar. Because your grandmother is here, porque tu abuela está aquí and she says, ella dice you are not going to die now. No vas a morirte ahora. You understand that? And let's give God praise because a menos que you have not finished your life here, dear. No has terminado tu vida aquí. I do want to tell you something. Sí, quiero decirte algo. In your washroom, in your bathroom, en tu baño the left, en el lado izquierdo está perdiendo agua el grifo de la izquierda. Arreglalo. ¿Puedo hablar contigo? Estoy en tu vibración. I see a child with you, please. Veo un niño contigo. Do you understand that? ¿Lo estás entendiendo? Veo a un niño contigo. Yes, she understands. And I could say, I could hear something. Estoy bien, okay. Estoy bien. El niño está diciendo, estoy bien. Me encanta lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué les ha parecido esta segunda parte? Interesante, ¿verdad? ¿Qué energía tiene esta mujer? ¿Cómo daba esos mensajes a todos? Bueno, pues desde aquí, desde el Círculo Mágico de Dori, quiero darle un beso muy fuerte a Marilyn. Darle las gracias por haberme permitido de poder estar con ella, compartir en esa forma. Y sobre todo a Ana Francisca, que es la directora que organiza todo lo que es el foro ACE. Darle las gracias por haberme también dado la oportunidad y sobre todo haberme acreditado para poder grabar este programa tan interesante. Tengo muchos más programas que grabé allí. Tendré la próxima vez a Gibran, que habla, es ufólogo y habla también de los orbes. Tengo también al uno, bueno, ya vosotros os dejo la miel en los labios para que no se pierdan próximos programas. Muchas gracias y como siempre me despido de todo, amor y luz.